Aleluya, dáselo fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias le damos al Rey de Reyes. Levante su mano, por favor. Lléname. El Espíritu de Dios hablaba mi espíritu mientras ella cantaba. Y yo escuchaba el Espíritu de Dios que decía: yo lleno para cambiar de posición. Y cuando escuchaba eso, yo le digo: Señor, ¿de qué tú me estás hablando? Le digo: de lo que ella está cantando. Yamilka, levanta tus manos. Hijo, levanta sus manos. ¿Cuántos hijos tienen? Un solo. Oí al Espíritu de Dios: viene una mudanza temporal. Las mudanzas temporales vienen de cambio de posición. Y esa mudanza ya la están esperando. Esa mudanza va a ser temporal, va a ser por unos años. Lo que estaba esperando, hijo, esa era una demanda que tenía, ¿verdad? Yo estaba ahí y yo escuché al Espíritu Santo: mira, ellos se quieren ir, pero yo te pusieron una demanda. La mudanza viene y te va a mudar, te van a entregar todas las documentaciones. Y al mudarte, solamente recuerda esto: será temporal. Las vasijas se van a llenar. Los graneros, ponle la mano, por favor, dale la mano a tu esposo. Los graneros, hijos, se van a llenar. Y el Espíritu de Dios me decía: Él te sirvió. Yo recuerdo todo el tiempo que serviste tocando conmigo de cruzada en cruzada. Y hoy, como profeta de Dios, los bendigo. Establezco que se van a abrir los canales sobrenaturales sobre su vida. Las lágrimas que derramaron ahora serán lágrimas de gozo. Veo, puedo ver cómo Dios va a llenar todo. Lo que estaba vacío se llena. Lo que estaba necesitado se llena. Yamilka, vienen conexiones nuevas. Dios te va a conectar a gente que son fuentes, a personas que te van a reconectar con la fuente que llena las fuentes. Un abismo va a llamar a otro abismo. Te van a llenar, se va a llenar, se va a extender. Es una extensión a largas escalas. Las escalas que nunca habían alcanzado comienzan nuevas. Tú le dijiste al Señor: yo necesito algo nuevo. Tú lo hablaste con ella y le dijiste a ella: algo va a pasar. Este viaje no es para nada. Algo va a pasar. Eso fue lo que le dijiste. Escucha al Espíritu de Dios que me decía: por cuanto Él puso una demanda, dile a Él que lo que Él estaba pidiendo ya está hecho. Alguien adore a Dios, por favor. Lo que estoy viendo, Yamilka, se abrió el mal, se abrió el río, se abrió la bendición. Lo que estaba pidiendo pasó. La gloria de Dios lo verá. Yo te veo en altas escalas. Yo te veo caminando. Alguien adore al Rey de Reyes, por favor. O levanta tu mano ahora. Lléname. Oh my God. Algo pasó con esta pareja. Ustedes lo estaban pidiendo y ya Dios lo hizo. Dígalo. Cuenta 26 días. Hijo, 26 días. Estaba pensando cómo. 26. Se abrirá la fuente. Y al abrirse la fuente, sabrás que Dios te dijo: lléname. Por cuanto estaba pidiéndole a Dios que te llene, Dios dice: no te lleno, te rebozo. Voy a rebosar. Remesas. Yo veo todo lo que estaba detenido. Comienza de nuevo. Algo que estaban esperando. Comienza de nuevo. Oh my God. Era una petición en el espíritu. Era una petición en silencio. A veces lloraba sin que ella lo supiera. A veces él no te lo decía. A veces él lloraba sin que ella lo supiera. Pero Dios te dice hoy: yo soy el que abro. Y como yo soy el que abro, no tendrá que hacer nada. Ya está hecho. Alguien aplauda al Rey de Reyes. Ah, por favor, alguien aplauda al Rey de Reyes. Aplaude de verdad. Aplaude de verdad. Lléname. Adoradores, suban, corra, suban, suban. Quiero entregarle al hombre de Dios. Suban, suban, suban con Yamilka.